Powers. Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxxums, bienvenidos a un nuevo vídeo, o gameplay, o whatever. Age of Empires 3 Definitive Edition, por fin, un Age of Empires que quizá no estuvo a la altura de ser el sucesor del 2, después de lo que fue el 2, al fin y al cabo, y que tuvo el 2 una edición definitiva absolutamente brutal. Brutal en cantidad de contenidos y de mejoras y de cosas que le introdujeron. Y esperemos que esto esté a la altura. No sé hasta qué punto introducirá mejoras. Predeterminada definitiva. Layout, vamos a probar la nueva, ¿no? Uf, Dios mío, se me ponen los pelos de punta, tío, la música. La música de este juego, tío. Estoy buscando... Esto en ventana mejor, ¿no? No hay ventana a pantalla completa. Fuck me. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? En fin, pues no sé muy bien por dónde empezar. No sé si han... Creo que han metido... Es que claro, el 2... Se vio claramente que habían metido cosas nuevas. Veo que han metido lo del arte de la guerra. Que eso estaba bastante guapo. Supongo que el modo historia, ¿no? La campaña. Y tampoco hay nada nuevo, supongo. Creo que están rehechas las cinemáticas y tal. Bueno, y aparte del cambio gráfico. Pues no sé. A ver, era más o menos... No histórico, pero sí que iba una detrás de otra. Pensaba que iban a meter alguna campaña nueva. A ver, y una escaramuza... Hay facciones nuevas, ¿no? O sea, los suecos son nuevos, creo. Pero me lo haría. No sé. Igual han metido alguna campaña ahí o algo nuevo, pero no lo sé. La Tierra del Halcón de Malta, sí. Sí. Esto es lo que... Estas son las que estaban en el juego original. Vale, pues vamos a verlas un poco. Qué recuerdos, tío. Madre de Dios. Madre de Dios, qué recuerdos, tío. La historia de la llegada de mi familia al nuevo mundo comienza con el ataque de Malta, el último bastión de una orden moribunda de caballeros cruzados. Qué fresco, tío. Doblaje castellano. Mi antepasado Morgan Black estaba con los caballeros de San Juan cuando defendían la isla de Sahin y los otomanos. El resto, bueno, como en casi todas las historias familiares, es difícil separar la verdad de la leyenda. Uf, se ve bien, ¿eh? Dios mío, es que este juego es mi infancia, macho. ¡Qué vicio, tío! Morgan, los otomanos han desembarcado. 1000 jenízaros dirigidos por Sahin el Halcón. Alemanyan sigue al frente de los caballeros y dice que debemos retenernos en la playa. Nos haremos fuertes aquí. Las cruzadas son historia. Tu caballería es lo único que queda. Una reliquia. Todavía no estoy dispuesto a morir, Halcón. Y no pretendas ver el fin de nuestra caballería. Ya ha llegado a su fin, Morgan. ¿Quieres que llegue también el tuyo? A ver, se ve bien bonito gráficamente. No diría que es increíble, pero tampoco no creo que lo necesite el juego, ¿no? Fuga. En do mayor. Ay, Dios mío, qué recuerdos, por favor. Llevad las ballestas a la muralla delantera y atacad a los jenízaros. Defended el fuerte a toda costa.
Buah, no me acuerdo de cómo se jugaba este juego, tío. Dios santo. Qué recuerdos. No tengo... Coño soy, tío. Es que no me acuerdo de las hotkeys ni nada. ¿De la A, quizá? No me acuerdo de las hotkeys. Bueno. A ver qué tenemos que hacer. Defender el puesto de mando, lo fuerte. Let's go. Uf, qué temazos, por favor, tío. Y secundario tenemos el objetivo de sacar un tesoro. Let's go, ¿no? Los tesoros que eran estas marcas de aquí, ¿verdad? Que había que venir con el héroe. Order. ¿Cómo llego aquí? Ah, vale, puede llegar por detrás. Ok. Oh, que la banda sonora de este juego, tío. A ti te necesito, bro. A ti te necesito. Modo cuerpo a cuerpo. Ya no hay hotkey para atacar, eh. Atrás, atrás, hermanos. A ver, este escenario creo que no se puede perder, ¿no? O sea... Me extrañaría. O sea, hay que conseguir los tesoros. Que ahora, cuatro. A ver, me tengo que acordar, ¿eh? Bien de cómo se jugaba esto. Si reunimos tantos tesoros como podamos, tendremos más recursos. Ajá. A ver, que no me hagan pillote, tío. Caballitos por ahí. Ah, que nos dan puntuaciones, ¿verdad, tío? Madre, qué recuerdos, tío. Por favor, qué juegazo, tío. Un robledo con valor de no sé cuánto de madera. Ok. Pero no os quedéis parados. Por favor. Este es de la E. Claro, es que hasta que me acuerde. Order. El Morgan Black, tío. Tenía momentos bastante míticos la campaña. Lástima que fuese como ficticio y tal, ¿no? Pero bueno, que no sé cuánto rato nos hacen aguantar. ¿Falta algún tesoro más? En principio ya tengo todos con este. Ahí está. Ya que igual tenemos que avanzar. Señor, los turcos traen las grandes bombardas. ¿Cómo vamos a vencerlos con picas y disparos? Ojo, las bombardas, es verdad. Necesitamos caballería. Debemos avisar al comandante Alén y al resto de los caballeros. Que suban a la colina del oeste algunos colonos y enciendan la señal de fuego. A ver. Yes, recht. Immer so. Commandement.
Necesitamos a la caballería. Nada, supongo que no pararán de llegar oleadas de enemigos. Vamos a retirarnos. A ver si se nos va a morir el Morgan. Están en la colina tratando de enviar una señal. Envía un barco por el flanco y ataca a los colonos. No. Tengo que mandar un ejército a protegerles. Uf, que vienen los enemigos. Morgan, los otomanos están flanqueando a los colonos para atacarlos en la colina. Ah, malditos otomanos. Tendremos que darnos prisa. Sube con algunos hombres a la colina y defiende a los colonos. Sí, 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 estamos... Estamos perdidos. Estamos trabajando en ello. Morgan. ¡Lo conseguimos! ¡La señal de fuego está ardiendo! Morgan, no te mueras que la liamos. Ojo que vienen los pérfidos otomanos. Fíjate. Preparado. ¡Más bombardas! ¡Pero qué ale! Vete dentro que la estamos liando. Ah, si pierdo la... La primera es épico, ¿eh? Ahora va a llegar la caballería en plan épico, ¿no? Que se me ha muerto todo el personal. Mira, 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 mira. ¿Por qué arde la señal de fuego? ¿Y por qué estoy aquí, Morgan? Te ordené que defendieras el fuerte. Yeah, about this. Está avanzando con grandes bombardas. Bien. El halcón no resistirá a mi caballería pesada. Morgan, avanza y destruye esos cañones. Sí, señor. Sí, sí. Envía a la caballería al fuerte y destruye esas bombardas. Corre, 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 que me están reventando. ¿Y estos pringados qué, tío? Me encantaba como la destrucción de edificios en este juego, tío. Esa era la última bombarda. ¡Excelente trabajo, muchachos! ¡Hemos vencido al halcón! ¡Yeah! ¡Yeah! Uf, ¡qué guapo, tío! Tengo los pelos de punta, ¿eh? Es que me ha encantado este juego, tío. Insisto, obviamente no es... ¡Oh, esto es Malta! ¡Let's go! No puedo esperar para tomarme una... Malta. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero no voy a continuar con esta campaña de momento, ¿no? Ah, que hay cinemáticas y tal. Pero es que había cinemáticas, tío. Ahora vamos a ver las campañas otakus. Esto es. Esta mañana el daimyo Toyotomi Hideyoshi, el hombre que luchó para unificar nuestro fragmentado y agotado país, ha muerto. Donde hoy impera la paz, mañana estallará la guerra. Ha llegado el momento de que Japón se someta a un nuevo señor. Escucha. Esta es la última declaración del señor Torii Mototani. Un número considerable de daimios reyes han asediado el castillo. Y es el momento de penetrar en su corazón. Pero no temo a la muerte. Si eliges dar la vida por tu señor, no sentirás ni el más mínimo temor. Ni siquiera frente al desastre. Es un honor dar la vida por mi señor Tokugawa. Quisiera haber hecho más en su nombre. Ese deseo es el derecho de todo hombre moribundo. Dos años antes. ¿Me buscabais, maestro Tokugawa? Tengo noticias, Kichiro. El unificador de Japón ha muerto y su dinastía se encuentra en el filo de una espada. Ahora mismo, mi enemigo, Ishida Mitsunari, está movilizando los clanes occidentales para formar un ejército contra mí. Así que iremos contra él hoy, si hace falta. ¿Me recuerdas por qué me preocupé de un huérfano tembloroso hace 10 años? Vi la misma fiereza en sus ojos que veo ahora. Pero recuerda, Kichiro, llegará un momento en que tendrás que elegir entre tu ambición y la ambición de tu señor. No flaquearé, maestro. No importa lo que me aguarde. Como debe ser. Hasta el más fiero debe saber inclinarse. O sea, es un poco más remaster visual que otra cosa, ¿no? Es que a nivel de novedades, tendría que mirar bien, en plan, qué es lo que trae. Ha
castillo para un rey. General, vale, estas apenas siguen un acuerdo, ¿eh? Prepara sus defensas. Son unos necios. Acepto el desafío. Saludos. Debe ser el famoso general Kichiro. La última vez que nos vimos tenías mejillas sonrosadas y cara de bebé. Saludos, Daimyo Mototada. Nuestro señor dijo que quizá os uniríais a mí. Como siempre, mi clan te servirá. El castillo de Osaka es la fuente real de poder. Quien lo ocupe tiene la autoridad total. ¿Eres consciente de que el heredero de la dinastía Toyotomi es un niño de 5 años? Sí, pero un castillo es un hogar para un jefe, no para un niño. Pues hagamos que el castillo de Osaka vuelva a tener un rey. A ver. Concepto de rey en el Japón feudal. Bueno. Bueno. ¿Cuánta cinemática? Parece un JRPG. Las defensas son muy fuertes. Una carga precipitada terminaría en una muerte segura. Busca a los aliados de los poblados de alrededor. Ellos sabrán cómo vulnerar la debilidad del castillo. Let's go. Ejército oriental de Tokugawa. No tengo aldeanos. Destruye el centro urbano de Osaka. 4.000 puntos de experiencia como premio. No, no, aquí tenemos aldeanos y todo. Ok, ok, esto me gusta más. Vale, espérate. Buah, van en japonés, ya está, tío. Que me acuerde yo de jugar este juego. Espérate, tío. Rixao de huerto. Con esta unidad planto. Odachini. Osinotori ni. Mosquetera Shigaru. Pero el tema es, no puedo plantar un almacén. Adriani, o sea, estos tienen el santuario. Pero aquí no almacenan edificios, ¿no? O sea, no almacenan comida. Es verdad, hay tigres, tío. No, aquí no almacenan, ¿no? ¿O sí? Ah, que los santuarios producen recursos. Reforma tempo. Qué guapo, tío. Habrá que acostumbrarse a jugar con estos. Arrozal. Fuente lenta e inagotable de alimentos o monedas. Tío, qué guapo, ¿no? Están bastante rotos estos tíos. Qué loco me parece, ¿no? No sé, tío. Tenemos plata aquí. ¿Y esto qué es? ¿Qué recurso es este? Exportación. Invierta en el edificio del consulado. Buah, no me acuerdo nada de esto, tío. What the fuck. Y esto me dices que está produciendo alimentos. Estoy flipando bastante, ¿eh? Mi límite de población, ¿dónde está? 31 de 40. Pero todos estos lo tienen que llevar el nada, consulado. ¿Qué es esto? Ah, las mejoras, bueno. Vamos a pedir unos aldeanos, ¿no? Uf,
qué guapo, tío. Joder, no me acordaba ya nada de las Metropoaz. Hace tanto que no juego a esto, tío. Qué fuerte. Ok. Buah, será acostumbrarse un poco a todo esto, ¿eh? Esto tiene como un área de influencia. Puedo subir de edad. Llamo un puñado de centinelas para defender la colonia. Llamo un puñado de irregulares. De algunas cosas sí que me acuerdo más o menos, tío, pero... Cuartel. Puesto comercial. Pero esto había que... tenía que haber rutas, ¿no? Que había como trenes. O Dachini. Desconocido. ¡Ayudadnos! Los mortíferos Ronin orientales nos asedian hace meses, pero el castillo no pone remedio. Vale, bro. Tengo 13 en comida. Ya, al menos como juego Age of Empires se dan 10 en cada. ¿Cómo solía ser? Vamos. A ver, bros. ¿Nani? ¿Yonda? ¿Mokuzai da ne? ¿Yonda kai? ¿Mokuzai da ne? ¿Nanda? ¿Mokuzai da ne? ¿Mokuzai da ne? ¿Yoken wa? ¿Nani? ¿Ikimasu? ¿Mokuzai da ne? A ver, aquí puedo hacer algo. Relaciones europeas abiertas. ¿Holanda o Portugal? Qué guapo, tío. Vamos a escoger Holanda, por ejemplo. Está guay, tío. Okarimashita. ¿Qué es esto? Vale, hay que venir a partirle la cara a esta gente entonces. Vamos para allá. Edad del comercio. Si me gusta. Ah, que necesitamos dos, vale. Cuesta acertar con lo de... colocar uno al lado del otro. Y los que están idle, estos, por ejemplo, ¿no? Esta canción, tío, me flipa. Y todos estos edificios producen recursos, entonces. ¡Qué guapo! ¿Cuánto le queda a esto? No debería quedarle ya mucho, ¿no? ¿Con la embajada puedo hacer algo más? Puedo comprar cositas. Una iglesia, por ejemplo. Vale. El power creep de este juego, es increíble.
Osinotori. Ya. ¿Yonda kai? Inasaku da ne. ¿Nanda? Tadachi ni. Tadachi ni. Osiza. Bueno, ahora que hay por aquí. Así les podemos partir la cara. Ojo, nos atacan. No tengo ningún aldeano muerto de asco, en principio. Pero no llegan los recursos, entonces. Hasta los almacenes, nada así. Nani. Ya les hemos vencido, ¿no? Sí. Esto me encanta, por ejemplo. Que se destruyan los edificios usando fuego. No como en el 2, ¿no? Que se usa, bueno, pues. Algo. Vale, estos se unen a nosotros ahora, estaría más tarde. Gracias. Os ayudaremos con las puertas del castillo. A ver. Lamentarán habernos ignorado. ¿Qué van a hacer? ¿Las van a destruir? A los kamikazes. ¡Chico! ¿Dónde estás, chico? ¿What? Honorable, ¿habéis visto a mi pato? Aléjate de la muralla. Busca a tu pato en otro lugar. Va a petar, ¿no? Esto. Mis disculpas. Seguro que si lo encuentra, lo notará. ¡Sayonara! ¡Ay! Bueno, eso. Anito población ahora, claro. ¿Y anda? Taterunda, ¿no? Y con un aldeano puedo hacer avanzar a la siguiente edad. ¿En serio? Ah, que tengo que hacer un edificio. Qué guapo, ¿no? No me acuerdo de nada de esto, tío. Qué fuerte me parece. ¿Qué? Osenotorini. Aquí puedo sacar sacerdotes. Cura las unidades heridas. Vamos a sacar un par, ¿no? Dios, estoy bastante emocionado con esto, tío. Hacía un mogollón que no jugaba. Ni es que no me estoy acordando de muchas cosas, tío. No sé, me alegra. Tiene así como más emoción la cosa. ¿Nanda? Shokuryo da ne. ¿Nanda kai? Otakara da ne. Hop.
Las puertas Tori. Ahí nos lo explica. Ah, no. No, 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 no. Nos explica en qué consisten. Es hora de reforzar nuestro ataque. Utiliza tu castillo para construir armas de asedio y lánzate al corazón del enemigo. Voy, voy, bro. No te calientes. ¿Nanda? ¿Qué es esto? Culto de los Kami. Las puertas Tori aumentan la recompensa de puntos de experiencia y de construcción. Qué guapo, tío. Me gusta mucho, tío. Puedo pedir una compañía expedicionaria holandesa. Vamos. Ah, que estos están atascados, ¿ok? Tengo que hacer espacio de población. Ah, no tengo nada y nada. Tristeza. Vamos a ir aventurándonos. A ver. Aquí hay como un objetivo pequeño. Vamos para allá. Dios, qué guapo, eh. Cómo lo revientan, tío. Bueno, voy a dejar por aquí, ¿vale, chicos? Continuaremos esta campaña probablemente o algo en el siguiente vídeo. Tengo ganas de seguir viendo más. Está muy guapo, tío. Me está gustando, ¿eh? Tenía muchas... No sé por qué tenía ganas de volver a jugar este juego, tío. Así que me alegro que haya salido. Pues nada, lo dejamos por aquí. Gracias por llegar y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.